Bueno, hombre, primero de todo, ellos han cambiado jugadores. Es verdad que no están los que tú dices, pero hay otros. Está Nachbar, por ejemplo, en su juego interior, que está siendo un jugador tremendo, con una capacidad de anotación cerca y lejos del aro muy buena. Y hay que tenerle, pues, pues muy en cuenta, ¿no? También han fichado a Slokar, que es un jugador con oficio, que abre el campo. Entonces, bueno, yo creo que sería bueno que les tuviéramos el máximo respeto y que los valoráramos, porque son jugadores muy expertos y que conocen la liga, ¿no? El mismo Balvin, pues ya es un jugador que lo está haciendo muy bien este año, mejor que en temporadas pasadas, y que tiene pues ya una cierta experiencia, aunque todavía es joven, ¿no? Y nosotros, pues, vamos a dar de alta a Dulcevic, que estaba de baja por la lesión, pero no sabemos exactamente cuál es su nivel ahora mismo, ¿no? Ayer hizo por primera vez en un mes el entrenamiento completo, o sea, pudo acabar el entrenamiento, y vamos a ver qué tal está hoy, ¿no? Y bueno, pues respecto a las molestias, el tema va bien, pero digamos que ahora mismo lo que tiene es el alta médica, y el alta deportiva pues hay que verla, porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo superar una lesión, que es el primer paso, que volver a estar en el nivel físico y técnico que estaba antes, y eso seguramente va a necesitar algún día más, ¿no? Entonces, bueno, estamos contentos de que haya superado la lesión, pero somos un poquito cautos con respecto a la aportación que nos pueda dar el domingo, ¿no? Es una pista difícil para Valencia Basket, históricamente hablando, y en estas cosas hay que creer, porque la verdad es que no son decisivas, pero sí que influyen, y no es una pista en la cual el Valencia Basket se haya sentido cómodo históricamente. Ahora mismo llevamos dos temporadas seguidas sin ganar, y ellos, pues bueno, ganaron hace poco en casa a Unicaja de una forma muy clara, jugando con muchísimo ritmo, defendiendo muy bien, tirando muy bien de tres puntos. Entonces, bueno, pues es un equipo realmente complejo, con jugadores muy expertos. Ellos no juegan competición europea, están toda la semana pues preparando nuestro partido, y desde luego pues haremos bien en prepararnos para un partido muy duro y muy complicado.